You take me back, you show me you're the only one still alive. I'm never gonna take your feeling, which is complicated. Konnichiwa motherfuckers, aquí el Perky haciendo la reacción review del capítulo 13 de Rurouni Kenshin 2023 Samurai X para los amigos. Y bueno, como ya sabéis, o quizás a lo mejor no muchos, ya se confirmó que tendremos un segundo opening y segundo ending. Así que supongo que en este capítulo va a salir o en el próximo de la semana que viene, dependiendo de lo que ocurra. Deciros de que voy a dejar, o sea, hay una sección que se llama Reacción a Ciegas, donde más me centro en la canción para centrarme en la canción y no en las visuales, porque a veces los visuales destacan más que la canción y no hay forma de prestar atención a ambas cosas al mismo tiempo. O sea, sí se puede, pero no aprecias ciertos detalles. Y yo había empezado esta sección, pero como ahora tengo poco tiempo, vuelvo. Estoy cansado, me grabo, edito, tengo que hacer la reacción de aquello, editar aquello, pues no va a ser posible. Así que esas reacciones van a quedar de lado. Y eso, ya aviso de que si en este capítulo sale el opening y el ending, pues los voy a recortar para subirlos en un vídeo aparte, porque así me gusta hacer las cosas, dejarlo todo bien ordenado, colocado y seguir con nuestras vidas. Nada, deciros que gracias por seguir apoyando mis vídeos. Creo que ya todos los vídeos que voy a subir de Rurouni Kenshin van a llegar a la mínima de 100 likes, y eso ya es un número bastante grande. Me gustaría que fueran más, pero entre que llego tarde, no ofrezco lo que la gente quiere y no comprende por qué no ofrezco eso, pues esto es lo que hay. Así que de verdad, gracias a ti por el esfuerzo de verme, de escucharme y de comentar. Sé que no estoy respondiendo comentarios, pero es que se me atrasan las cosas. Tengo mucho sueño, tengo que adelantar vídeos futuros y eso. O sea, por favor, no dejen de comentar. O sea, seguramente de aquí a una semana te responda tu comentario del capítulo 4 o el de hace un mes, pero llegará, todo llega. Así que eso, recuerda que la versión sin censura de este vídeo estará disponible en la descripción cuando lleguemos a la meta de más de 20 likes y más de 3 comentarios, para que puedas consumirlo con más comodidad vía Drive, así que no tienes ni virus ni cosas malignas. Vamos a ver con el capítulo y a ver qué es lo que pasa. Vale, no lo tengo abierto. Pensaba que lo tenía abierto. Ok, ¿dónde está el archivo? Rurouni Kenshin. También tengo que grabar el teaser trailer de Happy Hotel, así que... Ah, bueno, no lo he comentado, pero hoy me han hecho del trabajo. Me han echado en el sentido de que no había chamba, así que han dicho: Perkins, get out. Así que hoy estoy más temprano que nunca, así que voy a poder subir las cosas con calma, me termino de grabar, me duermo un rato y seguimos. Comenzamos en 3, 2, 1. Vale, la semana pasada, capitulazo con respecto al tema del combate con Kenshin y Aoshi, y demostrando que Aoshi es un capitán, o sea, título capitán bien merecido. Tiene unos hombres a sus espaldas bien, o sea, buena gente, y este hijo de puta es lo peor. Vale, que él está más que muerto. O sea, una ametralladora de esa es que es una Gatling. Que ahora sobrevive. Que todos aquí entren en su cuerpo y lo dejen como este tío. Porque si sobrevive a eso, entonces... ¡Wow!
Oye, ¿ya salió el Mortal Kombat 1? Mortal Kombat All es no. Eso, Fatality, esa era la palabra. Fatality, o sea, yo no juego a ningún Mortal Kombat, pero de vez en cuando me gusta ver cómo son las animaciones de los movimientos. Fatalities. Podría hacer eso, ¿no? Podría grabarme reacciones de videojuegos en plan así, ¿no? ¿Podría hacerlo? Every Fatality so far 4K 16 FPS. Vale. Finishing. Luego lo veo. A ver qué tal está. Después del duelo a muerte. Capítulo 13. No entiendo eso de llamarlo episodio. Endeavor, no. ¡Hala! ¡Hala tú! ¿Se van a morir todos aquí? ¡Hala tú! Menuda forma de matar personajes a lo loco. ¡Hijo de puta! También está asqueroso. Pero esta escena también sirve para demostrarnos de que aquí no hay, ¿sabes? En plan cuerpos invencibles o fantasía de por medio, ¿sabes? Como otros animes, que cuando hacen un corte a un personaje, tú piensas, guau, ya está, le ha matado. No, pero solamente le ha hecho una raja y ya está bien. Cállate, mierda. Dios, por favor, puta madre, que alguien le mate, asqueroso. Ay, Kenshin, ya sé que tú no quieres matar, pero mátase mierda. O se va. O quizás. O qué tal si nos inmolamos y mandamos todo a la basura. Tío, usa tu velocidad, haz cosas de ninja, haz zigzag o no vayas directo, no vayas directo, o sea, por favor.
Ah, oye, qué bien. Me gusta esta gente, de verdad. ¿Sabes por qué es más grande? Porque no es el típico grupito de villano que hay que derrotar y ya está. O sea, son gente que respeta a su líder, tiene sus motivos para quedarse con él y no simplemente por hacer el mal. ¡Ay! ¡Qué personaje más asqueroso ya, por favor! ¡Ah, toma, mierda! Sin balas. ¡Toda la mierda! ¡Ay, Dios, por favor! ¿Quién más odia a este tío, de verdad? ¿Cómo me saca de contexto de este drama, de verdad? ¡Ah, puta basura! ¡Qué basura! Oye, pero ¿vamos a dejarla ahí solo? ¿Vamos a dejarla ahí? Míralo, o sea, nadie le va a apoyar. Mira, has perdido a todos sus hombres. Ay, ¿por qué alguien la abrace? ¿No? Oye, cómo se suicide ya, drama total. Estos parecen primos, ¿eh? Ken-san, 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 Ken-san. ¡Hala! Joder, el otro también, no te cortes, no te mates. ¡Ay! ¡Ay, menos mal! ¡Menos mal! Menos mal, huevos de acero. Y justamente sea que lo salve él, que luego le mandó al infierno por haber creado el tema del opio.
Quiero ignorarlo, ¿vale? No voy a leer nada de lo que diga. Qué asco de persona. ¡Cállate la puta boca, Dios! ¡Ah, basura! ¡Ay! ¡Ay, qué ganas de reventar cabezas! Mira, me meto al Brave Souls. Y vamos a seguir con nuestras vidas. No, mejor voy a entrar al Pokémon Masters. Que tengo que farmear un poco de gemas. Que no tengo nada. Soy más pobre que las piedras. Joder, casi 1 GB de descarga para la nueva actualización. Oh, qué personaje más. Dios, vale. Espero no ser el único que le tenga asco, ¿no? O sea, todo lo que dice me da cáncer, tío. Me da cáncer. Joder. Es peor que el cáncer. Sida. Me da sida. Voy a ser doctora en una época donde los hombres mandaban. ¿Decapitado? ¿Decapitados? ¿Qué? ¡Hala tú! ¡No me jodas! ¿Te pasó, eh? Bueno, cortar cabezas creo que en Japón era una forma de honrar a los muertos. O algo así, no sé, porque si no, ¿por qué cortar cabezas cuando puedes llevarte el cuerpo para enterrarlo completo? Ay, qué rico huele a pollo asado. Qué rico huele a pollo. Huele a pollito a la brasa. A la mierda. Buah, seguro que esto está censurado, ¿eh? Seguro, fijo que esto está censurado. Seguro, vamos, segurísimo. No me la juego nada porque no tengo nada de valor, pero. Os seguro que esto está censurado. Sobre todo porque es que no ponen ni la sombra de las caras. O sea, sí, está en sombras, pero está oculta. Todo está ahí. Procura que no te mate a nadie y me quite ese privilegio. Ah, volverá. Es el puto Kenshin, o sea, su vida. Ah, su vida es así, no pasa nada. Cabrón nos recibe con las. Con las manos que ha hecho.
Madre mía, ha hecho una mega comida, ¿eh? Porque para tener así las manos así magulladas, seguramente que no, no sabe cocinar. Desgraciados. Calla, niño, tú no has hecho nada. El niño no ha hecho nada. Niño. Tú ya eres mi hermana. Pero lavas tú los platos. Ajá. Oh, qué rico. Ay, arroz, qué rico arrocito con su pescadito. ¿Habrá puesto sal? ¿Estará bien hecho el arroz? Este pescado no tendrá ¿cómo se llama? El virus este, la salmoneja. Opa. XD. Que no es grande, pero también tu casa es más grande que la mía. ¡Hala! ¡Hala! Bueno, mientras que le pague igual que los demás y no lo rebaje solamente por ser mujer. Eran épocas complicadas para ser mujer en Japón sobre esa época. Hoy en día todo está bien. Creo. No creo que haya tanta. Pero mírale, por favor, si está bueno. ¿Cuántos años tiene Megumi? ¿Tiene cuántos? Prohibido el paso al azar. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Invoco a las tres hermanas arpías. El modo ataque. Makoto, 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 Makoto. Queremos ver a Makoto, queremos ver a Makoto. Yo quiero ver a Makoto. Pero como habéis comentado, todavía falta para temporadas, va. ¡Ah, qué pereza! Un cabeza de pájaro. Sí, hoy estaba bien que se hubieran quedado ahí como compas. Pero no tuvo que pasar otro con su puta gata de los huevos y joderlo todo, de verdad. Tenemos poscréditos, vale, nos quedamos. Muy buen capítulo, ¿eh? Muy buen capítulo. Se ha sentido drama, pero debo deciros que. Es que de meter. Sí, vale, me estaban formando el drama, ¿vale? Pero con los comentarios pendejos del tío este de la Gatling, de verdad, rompía lo que se estaba formando. Si el tío hubiera estado callado, solamente disparando, creo que esto hubiera sido más doloroso. O sea, me ha dolido verlos así morirse. Sobre todo para darle tiempo a Kenshin. Porque no querían ver a morir a su capitán.
¿Volverá? ¿Cuándo volverá? A saber, pero... O sea, ahora mismo no tiene ningún tipo de motivo para enfrentarse a Kenshin. No solamente el tema de robar el título, pero tampoco hace falta, ¿no? Ah, que se una... O sea, ahora mismo el equipo de Kenshin está bastante flojo. Hace falta nueva gente, así que ojalá que Aoshi no entre en combate. O imagino que sí, ¿no? Porque recuerdo... A este tío me suena de algo, me suena haberlo visto en un combate, pero en una catarata. Pero no sé si es canon o si me lo estoy inventando. O estaba en una cascada. Ah, no lo sé. Bueno, gracias por ver mi reacción. Nos vemos la semana que viene con el próximo. Venga, a cuidarse. Adiós.